Y ahora vamos con unas cebollas rellenas de guiso de atún. Ya veréis que es muy fácil y buenísimo. Platazo fácil para hacer en casa y ahora que las cebollas, sobre todo también, cebollas de fuentes o cebollas normales, hola papá, y o la que encontréis, se puede hacer con cebolla roja, tierna, de Pero fuentes. Pero es que el atún ahora es temporada. Hombre, es temporada de todo lo que es pescado azul. No solo del atún, sino de todos los pescados azules y además es muy sano, sabéis que tiene omega 3. Vamos a tocar el atún, en este caso de la almadraba, que nos han traído un trozo de atún que vais a alucinar. No, muy bueno. Caballa, jurel, sardina, una, boquerón. Dos veces a la semana. Un poquito de pescado azul, que no es pescado azul. Ya sabéis que hay de muchos tipos. Os explicaremos más sobre el pescado azul. Importante, pelar la cebolla, pero sabéis que esta parte... Espera, os lo voy a explicar bien. Esta parte de aquí... Es la raíz, la que une la cebolla. Cortamos muy poquito, porque lo que queremos es que la cebolla esté unida. Y para eso, luego veréis por qué, ¿eh? Para eso dejamos que esté y quitamos la primera capa, la capa más dura. Esta es cebolla de fuentes, como decíamos, y es una cebolla muy tierna, muy suave. Muy dulce también, porque tiene mucha... sobre todo las primeras son dulces para hacer en ensalada o para hacer así rellenas. Bueno, ya lo veis, la cebolla la tengo así. Ahora, lo que hago es cortarle la parte donde no está la raíz. Aquí, porque como las tenemos que rellenar luego, las hacemos un corte limpio, recto. Ahí está. Aquí lo tenemos. Perfecto. Y aquí y ahora, también. Hasta ahora, muy fácil, esperar la cebolla y ya tapamos, está. Tapamos, ¿eh? Venga, hecho. Y ahora, Sergio, coge... Un poquito de aceite, sal, pimienta. Vale. Muy bien. Y ya envolvemos. Ponemos aquí. Pongo la cebolla dentro. Fijaros qué fácil, ¿eh? Un poquito de aceite para que se cocine bien. No hace falta gran cantidad. Sal, pimienta. Y ya sabéis que cuando nosotros directamente... Es una manía nuestra, ¿eh? En el aluminio no nos gusta directamente, pero para eso tenemos el papel de horno que todos tenemos ya en casa, esto. Yo te doy, tú lías por el otro lado. Trabajo en equipo. Bueno, fácil, ¿no? De momento. Y es un plato muy fácil. Bueno, de momento y de final, Javier. De principio a fin. Tapamos y ponemos en la bandeja. Ahí está. Importante cortarla así, ¿veis? La parte de abajo se queda abajo y la parte de arriba es donde saldría el verde. La parte de abajo se queda abajo y la parte de arriba se queda arriba. Muy bien, Javier. La vamos a poner 40 minutos... A 180 grados, al Correcto, horno. Ahí está. La cocinamos y después continuamos. Correcto, que se cocine. Yo tengo un hambre ya que, bueno, estoy desmayado. Las cebollas están cocinadas ya, fijaros qué espectáculo. Ahora lo que vamos a hacer, toma, coge la mitad y es vaciarlas. Mirad, guau, tiene toda la huella esa que hay que guardarla. Buenísimo, ¿eh? Esto es solo líquido también. La huella está para vinagreta. Mira. Eso sí. Espera, que cojo un bol. Ya verás. Fijaros, yo todo esto... Mira, ponemos aquí en una bandeja o en un plato o encima de la tabla, como las tenemos que vaciar. Y fijaros, esto, que no estaba previsto... Esto es muy bueno también, ¿eh? Hombre. Esto es todo el jugo de la cebolla. Un sabor tremendo. Ahí está. Fantástico. Reaprovechamos los jugos de cocción, que son buenísimos. Vale, mételo aquí. Tac. Y tac, y tac. Y esto fuera. Por un lado tenemos las cebollas que ya están cocidas. Ahora vamos a hacer un sofrito. Con pimiento verde, pimiento rojo. Que este es este, pero este está verde y este está maduro. Por eso se vuelve rojo. Pero este es igual que este. Este no es este. Sí, bueno, primero es este y luego se convierte en este. Porque madura. O sea, es el mismo pimiento. Exactamente. Me habéis pillado, ¿no? Vale, lo cortamos pequeñito, bien pequeñito, en daditos pequeñitos. Y ahora vamos a hacer un súper salteado. Súper salteado para hacer el relleno. Este relleno con el fantástico atún. Vale, vamos a saltear. Pimiento verde, pimiento rojo. Y luego que con el atún combina muy bien. Atún, cebolla, pimiento. Claro. Ya veis que todo tiene sentido. Hay un hilo conductor. Que es... Bueno, nos inspiramos un plato de Cádiz. Un abrazo a Cádiz. ¡Hombre, viva Cádiz!
porque hacen el atún encebollado, un platazo, nos parece un platazo. Sí. Y nos hemos inspirado en ese plato. Bueno, os voy a enseñar el atún porque vais a alucinar qué atún nos han traído, que está, tiene un color que de verdad es, bueno, hacía tiempo que no veía uno así. Venga, el tomate, que también lo vamos a poner, y fijaros qué color tiene el atún. Esto, vamos, parece que lo hayan teñido. Que te... parece como el tomate. Tengo aquí el tomate, mira. Bueno, y esto es mantequilla, esto es increíble. Además tiene omega 3, es bueno. A mí esto nos fascina a todos. Lo hemos encontrado en el mercado. Oye, córtame la punta. Y si no, esto también, este plato lo podéis hacer, que recuerda mucho a uno que hacía nuestra abuela, que era atomatado. Pero ella compraba el que tenía la parte de la sangre, que es más oscuro. Sí. Y ese también va muy bien para hacer esto. Es más potente de sabor, pero también es más baratito. Y va muy bien. Voy a vaciar las cebollas. Tenemos aquí las cebollas. Ahora, fijaros el tipo de cocción que tienen. No está tampoco demasiado cocido, sino con esos 40 minutos se nos ha pochado muy bien. Nosotros llamamos también... Bueno, se nos ha pochado. Ha horneado bien. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es vaciar. Claro. Fijaros, bien fácil, ¿eh? Vaciamos la cebolla, todo esto lo vamos a picar. Uy, mira qué cebolla ha salido. Una cebolla enana. Y esto ya puedes vamos quitando bien, las Sergio, capas. Mientras más vaciamos, más rellenamos. Y luego esto lo vamos a picar y meter aquí. Pues que no hace falta ni nada, ¿eh? Ya está. Nos quedamos simplemente con esto. Fijaros qué belleza, ¿eh? Y se aguanta muy bien. Se aguanta porque está cocida, pero no está pasada. Y tiene la textura idónea para poder rellenar. Fijaros, no voy a coger ni la cuchara. Lo voy a hacer con el dedo. Venga, lo voy a picar. Ahí, bien picado y adentro. Después pondremos un poquito de tomate. Tomate triturado, natural, colado y ya está. La cebolla, como ya está cocida, no necesita mayor cocción. Y algo de hierba, un poquito de tomillo, que yo creo que va a ir muy bien en este guiso. Lo voy a poner así porque así luego no nos encontramos la ramita. Lo pico bien, con la mano. Ahí, con las florecitas. Ponemos la cebolla y el tomate. Fijaros, además ya está un poco como caramelizada y empieza a sacar... A mí la cebolla así me fascina, ¿eh? Fijaros qué cuadro, qué cosa más bonita. Ahí está. Vale, Sergio, ¿puedes ir picando el atún? Voy a picarlo, que lo ponemos ahí... Bueno, cortado pequeñito, ¿eh? La parte del atún, luego pues ya sabéis que es la que encontréis mejor de precio en el mercado, porque al final es un relleno, ¿eh? Fíjate, yo incluso si lo quieres hacer, hay algunas... nosotros somos lateros, nos gustan las latas. Y si coges un atún de lata para simplificar y dices, oye, mira, lo que tengo en casa, y una buena ventresca o un buen lomo de atún, y luego lo pones aquí también, vale, porque cuando veas el final de esta receta vas a decir, ahora lo entiendo. Ya veréis. Ahora lo entiendo todo, ¿no? Ahora ya soy... ya está. También vamos a hacer una mayonesa. Por eso mismo, pero Javier. Es que no la has ligado, no la has ligado con lo nunca mío. Nunca se ha hecho en el programa. Eso es verdad. Hemos hecho mayonesas que yo creo que hay para hacer un libro. Pero esta no. Yo decía que por eso mismo, cuando le demos el toque final, por eso sí. Podría ser también con un atún de lata. Con un atún de lata, porque al ponerle la mayonesa luego... Hombre, si es fresco mejor, ¿eh? Pero si yo no tenéis... ¿Tú quieres que yo descifre lo que tú piensas? Y no lo dices. Es tu deber, Javier, somos gemelos. ¿Tú adivinas lo que yo pienso, por ejemplo, siempre, ahora mismo? Siempre. Vale, dímelo. Siempre. Dímelo. A ver, déjame. Dímelo, va. Estás hablando mal de mí. Estás pensando mal. Pues tienes razón. Venga, el atún, que ya lo tenemos aquí. Eso es un golpe, porque sabéis que el tomate atún... lo has puesto ya, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale. El atún se cocina enseguida, ¿eh? Es... Nada, esto vuelta y vuelta, y lo pondremos al baño María, un baño invertido para que se enfríe rápido. Baño María invertido es esto, ¿eh? Es agua, hielo, que le voy a quitar un poquito de agua. Agua, hielo, y ponemos el bol encima porque a la hora de poner la mayonesa nos interesa que esté un pelín frío. Puede estar tibio, pero caliente, caliente no. Venga, ya está, ya lo tenemos. Ahora se terminará de cocinar. Venga, vamos a ir con la familia de los túnidos. Y diréis... Vale. Espera, lo pongo en el frío. ¿Cómo? Ahí va. Ponemos y dejamos enfriar.
Fijaros lo que tengo aquí. Tracatrán. Esto es la familia de los túnidos. Ven aquí, Javier. Voy. Este de aquí es mi hermano y esto de aquí es la familia de los atunes. Entonces, a partir de aquí os vamos a explicar. El primero, el más grande, van de 100 kilos a 700 kilos. Atún, el atún que ya sabéis que pasa tanto por el Mediterráneo como por... ¿El Atlántico? Es el más apreciado, ¿eh? Canela. Sin duda. Mantequilla, vamos, la leche. Este es el patudo, o sea, mi hermano. De ojos grandes. Tiene los ojos muy grandes y se encuentra en todos los mares, o casi todos los mares. El siguiente es el atún claro de aleta amarilla. Mm. Es como se le llama, atún claro. Y sí, sirve sobre todo para hacer conserva. Por eso ya siempre veis atún claro. El siguiente, bonito del norte. Que es muy conocido el bonito del norte. Sobre todo se utiliza para poner en latas. Y también se llama albacora. Y albacora, sí, exactamente. Señor. Y se utiliza también para marmitaco y para diferentes elaboraciones. Y luego este es el listado, que es por las rayas que tiene aquí debajo. Uh-huh. Quizás no es tan apreciado, pero a mí me parece un pescado a nosotros delicioso y que está muy bien de precio también. Dicen que es de menor calidad, pero depende de cómo lo trabajes. Y si es muy fresco... Es bueno, está buenísimo. Es muy bueno, pero evidentemente para nosotros, y yo creo que para todos, el atún rojo es el mejor. Sí, vale, la leche. Buenísimo. Seguimos. Venga, ¿qué es el que tenemos aquí? Vamos a hacer ahora una mayonesa. Nunca hecha en el programa porque... Vamos a hacer una mayonesa de piparras. Y una mayonesa de piparras no hemos hecho nunca en Torres en la Cocina. Daros cuenta que podríamos hacer un libro solo de mayonesas que hemos hecho en el programa. Porque hemos hecho tantas que vamos. Que podríamos hacer eso. Esto ahora habrá que probar. Como siempre, sal y pimienta. Vamos a darle un toque a esta mayonesa del agua de la piparra. Que esto le va fantástico. Y luego ya la piparra... Además, lo de probar está genial, porque es la excusa perfecta para comer. Yo tengo un hambre ahora mismo que... Y es que hasta ahora me entra el... Falta un poquito de sal. Es un pelín de sal. No mucha, no hay que abusar de la sal, ¿eh? Venga, piparra. Vamos a poner un poco de sal y pimienta. Yo reconozco que cuando tengo hambre, como ahora, me pongo agresivo. Me entra el hambre así que me pongo nervioso. Tranquilo, ¿eh? Sal, pimienta. Tranquilo. ¿Cómo que tranquilo? Vale, sal, pimienta, un poco de aceite de oliva, que ya sabéis que... Oye, ¿por qué no ponemos aquí el agua de cebolla, que quedará muy bueno? Lo vamos a poner. Venga, va. Ponlo. Ese era el toque. Ponlo aquí. Vale. Ponemos aquí el agüilla de cebolla y el toque de piparra y el vinagre de piparra que le hemos puesto también. Vale. Perfecto, no nos interesa muy montada tampoco, pero este toque de acidez y de encurtido que le da la piparra... Y ahora vais a ver, porque lo que vamos a hacer es... Es un pedazo de toque. Poner un poquito aquí, que le va a dejar cremoso, untuoso, buenísimo. Le va a dar un toque muy especial y ese toque picantito. Ponemos 3 o 4 buenas cucharadas, generosos, ¿eh? Ahora mezclamos. Esto ya es alegría. Lechuga, lollo roso. Voy a escurrir un poco. La hemos dejado en agua con hielo. Ya sabéis que es el truco que os damos para que quede bien dura, bien turgente la lechuga. Cualquier lechuga, ¿eh? Vas a hacer una corona, Sergio. Voy a hacer una corona, chef. Ahí está, así me gusta. Voy a hacer una corona. Y yo voy rellenando las cebollas. ¿Ves que están perfectas para rellenar? Esto, tenemos esto y tenemos lollo rosa y canónigo. También que canónigo ya sabéis... que es una hierba, un tipo de hierba. Es fácil, muy fácil de rellenar así. Y tenemos que rellenar bien. Luego ya la taparemos con el sombrerito. Canónigo, también hay salvaje. Estos son de cultivo, pero el salvaje, y tanto el salvaje como este, es buenísimo. Te puedes comer un cubo entero y te quedas igual. Pero nutre mucho, o sea, es lechuga. Es muy buena. Vale, este ya está lavado. Fijaros, quito la primera capa. De arriba, que es un poco más seca, y así nos va a quedar mucho más bonita, ¿eh? Vamos a ponerle una corona, una cama a estas cebollas, que es tan de lujo. Vale, Sergio, vamos a alinear un poquito las ensaladas, venga. ¿No? Sí. Tengo aquí aceite, un poquito de sal y de pimienta, poquito. Ahí está. Le voy a poner un poco de vinagre también que tengo aquí de la piparra. Eso, que es muy bueno, ¿eh? El agua de la piparra. Bueno, es encurtido. Es agua, vinagre, sal. Pongo las cebollas,
tres cebollas, que esto es un platazo súper completo. Qué bueno, qué fresco. Ahora en la época que estamos... Qué maravilla. Refrescante. Y luego ponemos las tapitas. Estoy salivando ya. Pero las ponemos así un poco para que se vea el relleno, ¿eh? Vamos a poner un poquito de aceite de oliva encima. Toma ya. Mira, hay un tris de cebollino que tengo aquí al lado. Esta, vamos.